Don Rosas, El Último Carrero, un radioteatro que concitó mucho éxito, mucha audiencia, y hoy queremos revivir ese momento. Arranca hoy el primer capítulo del radioteatro, que hicimos mucha publicidad, le dimos en, aviso en Facebook, salimos en el diario en una contratapa que no es poca cosa, que quiero agradecer al diario Época, que es realmente algo que nosotros no esperábamos que tenga tanta difusión. Estoy muy feliz porque formo parte hoy de este radioteatro, que yo sería la actriz principal, que es Doña Mercedes, la esposa del Carrero. ¿Conocemos al director? ¿Conocemos al elenco? Director, sí, es Roberto Ireneo Cardoso, un talentoso director que quiero que si le podés hacer una nota a él. Bien, lo escuchamos, señor Cardoso. ¿Cómo es este radioteatro? Bueno, me la invitaron acá a esta radio y me gustó la idea, porque recrea algo que se vino haciendo hace muchísimos años atrás, 40, 50, me gustó la convocatoria que puede llegar a tener con la familia y poder recrear un tema de actualidad que es el Carrero y la situación que tienen los carreros frente al cambio que va a haber, no en esta ciudad, sino en todas las ciudades que se van evitando el tránsito de los carros con caballos, la tracción a sangre. Entonces, la propuesta es ver cómo transita el Carrero en su psicología el cambio que va a haber prontamente, porque están haciendo cambios ahora con camiones o con motos. Entonces, ¿qué le pasa a este hombre que tiene que mutar desde un sentimiento acentral, porque hace muchísimos años que se viene dando esto de los carros a caballo acá en Corrientes y en Buenos Aires también? ¿Qué evaluación le hacemos a estos actores, todos amateurs? Son muy buenos. La verdad que han hecho un trabajo magnífico. Hemos ensayado mucho. Hace dos meses que venimos ensayando para poder hacer la fonética de los carreros, la fonética de cada personaje, y dio un resultado fabuloso. Yo estoy muy contento con lo que logramos. ¿Días que se emite el radioteatro? Martes de 18 a 19 por 93.7 CB FM. Felicitaciones. Bueno, gracias, Azar. Gracias por venir con las cámaras. Vos sabés que a mí me gusta todo lo que es escenario, así que te agradezco a vos y a Willy. Familia de la vida ha logrado superar con grandes sacrificios